Comprometido con todos los obispos de México, quiero comunicarles a todos nuestros católicos en especial y a los hombres de buena voluntad que creemos que la mejor forma de darnos un gobierno es la democracia, que tengamos muy en cuenta nuestra participación. Tenemos que ir a votar. Nadie debe de abstenerse. Votar significa el primer paso que consolida nuestro sistema de gobierno. Y votar sabiendo que es libre, que nosotros tenemos que tomarlo con plena libertad, pensando en el bien del país, pensando mi propia opción de quién quiero que me gobierne. Y sobre todo recordando que también es secreto. Es decir, tú estás en plena libertad para expresar tu voto en las urnas.